Rocío Marengo, luego de toda la difusión que se le dio aquí en A la Tarde a su hermana, Patricia Venegas, una mujer que es la primogénita de Alejandro Marengo, del padre de la familia. Luego, Alejandro Marengo tuvo un nuevo matrimonio, su primer matrimonio, bueno, no se casó nunca, pero sí armó una familia, tuvo tres hijos, Rocío, Sol y Agustines. Agustín. Y luego Flavia, fue la última mujer de Alejandro Marengo, compartieron más de 20 años sí. Y también, fruto de esa relación, nació Juan Alejo, que hoy también está sufriendo no poder tener nada en sí. relación a lo que le correspondería, ¿no? Totalmente. Patricia Venegas, luego de una larga batalla, logró hacerse un ADN que dio positivo. Ella es Marengo. Así que bueno, vamos primero con el informe. Vamos primero con la información que nos trae Facundo Aventura acerca de esta ruptura de silencio de Rocío Marengo. Facu. Pensé que iba al video. Dale vos. Rocío se fue unos días al campo para descansar justamente porque estaba bastante triste con todo este tema. Y me dijo, la verdad estoy en otra, con proyectos personales y sinceramente... Las agresiones, mentiras y amenazas por tener un minuto de cámara me cansan. Sí. Nunca hablé de mi familia, tampoco lo voy a hacer ahora. Yo entiendo el juego mediático, sí. pero esto no, excede mis límites. Mm. Y está resolviendo todo este tema con sus abogados, sí. que quieren seguir el tema porque lógicamente le va a iniciar acciones legales. ¿Y acciones legales en carácter de qué? Bueno, a ver, esa es la pregunta. A la hermana. ¿A qué hermana? A la supuesta hermana... Va, no, son hermanos, Facu. Claro. Hay un ADN positivo. Sí, pero hay que ver el relato. Perdón, claro. Porque aunque sean hermanos, puede haber un relato inexacto, justamente que se puede llegar a refutar. A mí lo que me llama la atención es la parte de amenazas. Yo no sé si Rocío se sintió amenazada por algo que dijo Patricia aquí, sí. o si está amenazada a través del teléfono o claro. de alguna otra manera. Porque también me dijo la palabra amenaza llama mucho la atención. Que todo este tema no viene de ahora. Me dice, esto no es de ahora, viene de largo de hace largo tiempo. Y sí, claro, sí. Patricia está hace 8 años pidiendo el ADN. Me duele mucho el daño que le causan a mis seres queridos. Sí. Hoy nos acompañamos y nos cuidamos. Sí, sí, sí. No debe ser nada fácil estar en ese lugar tampoco, ¿eh? Sí. Nada fácil. Así que también nuestra solidaridad con Rocío Marengo, con el resto de los hermanos que finalmente, sin comerla ni beberla, tienen que... enfrentarse a una situación de la cual no son responsables, porque acá el único responsable fue el señor Alejandro Marengo. Claro, lo que pasa es que como Alejandro Marengo falleció, chicos, quienes se tienen que hacer cargo, lamentablemente, de la situación, claro que sí, son sus herederos, sus hijos. Entonces, entiendo lo que pueden llegar a sufrir o estar angustiados por la situación, pero lamentablemente su papá, que falleció ya hace algunos años, les dejó este tema pendiente. Pero entendamos, discúlpame, Pau, que... Durante más de 40 años, sí. el papá no se hizo cargo de esta situación no, y fue nunca. No reconocida. No. A ver, el papá se iba a hacer un ADN allá por el año 2015, si no me equivoco, sí. y desistió de presentarse, supuestamente, por lo que dijo Patricia aquí, por presiones familiares. Ahí va, pero eso o sea, es la el padre de Patricia. Había tomado una determinación de acceder a un ADN en aquel entonces. Si accedía y se llevaba adelante y daba positivo en aquel entonces, quizás el señor lograba solucionar pero el tema. Pero lamentablemente no fue. No lo hizo. No fue y todo el bardo le quedó a los hermanos. Yo creo que la respuesta de Rocío llega en el momento en que Patricia, en este estudio, dice, voy por todo.